Whose blood sweeps and bright stars through the pain. ¡Hey, qué pedo, cachorros! El día de hoy tenemos un videoblog muy, muy especial para que ustedes lo disfruten. Y antes de que empiece, yo quiero preguntarles: ¿cuál película es su favorita? ¿Cuál película es su favorita? Obviamente, referente al tema del día de hoy. Y bueno, denle acá abajo la manita de like, porque este videoblog, de verdad, me esforcé muchísimo. Y además, nos estamos esforzando muchísimo. Como podrán darse cuenta, ya le pegué mucho a esto. Pero estamos con lo de la chica del crew. Chequen el próximo domingo. Acá abajo les dejo el link. Y el tema de hoy es el siguiente. Hoy hablaremos del cine y sus personajes. Aquel lugar sagrado donde se dan obras de arte, risas, llantos, euforia, hijos no deseados. Dos veces vi eso. Siempre será difícil elegir la película que verás, porque siempre habrá alguien muy intelectual en tus amigos. 8:30. Mira, Harry Potter, 8:30. Vamos. No, ya leí sus libros, güey. No. Bueno, a ver, entonces... ¡El perfume! No, también lo leí, güey. Me gustan más los libros, no, güey. Bueno, entonces nos quedamos a ver los programas de Jordi, güey. Oh, güey, también ya leí su libro, güey, ya, no. ¿Qué tal está? Bueno. ¿Sí? No lo leí. No. Bueno, por lo menos el tipo lee. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Policine. ¿Qué va a llevar? Un combo pareja, por favor. Día familiar, ¿eh? Sí, de hecho sí, pero es que anda bien guerroso. Ya, hijo. Cambio. Muchas... ¿Vienes solo? ¡No vengo solo! ¡Vámonos, mi amor! ¡Tipo loco! ¡Enfermo! No hay cosa más triste que ir solo al cine. El tipo, ¿cómo le? No manches, este güey. ¿Qué pasó? You're Mr. Lebowski. Las costumbres de ir solo al cine siempre te traicionan. A ver. Pues, ¿cuál vemos? Pues está sala 1, dice, no se aceptan devoluciones 3D, no se aceptan devoluciones IMAX, no se aceptan devoluciones Surround, no se aceptan devoluciones Atmos. ¿Qué dice? ¿No se aceptan devoluciones subtitulada? Es que luego tal vez no se le entiende. Ah, es que como... ¡Oye! Y después de las 2 horas de la película que hayas visto, al salir habrá quienes estén hablando de la película de la forma más presuntuosa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda de la película? ¿Cómo así? No, muy mal, muchas fallas, la luz tremenda, muy mala luz. También las locaciones que escogieron no fueron muy bien logradas. La estructura de los 3 actos en el guión no funciona. Además, o sea, la escenografía es pobre la película, ¿sabes? Sí, no. Muchas gracias, mamá, por traerme a ver a Justin Bieber. ¡Ay, man! ¡Maite! Es que me casé con mi prima. Ah, sí, pues, con razón. El condón es el método anticonceptivo más eficiente. Solamente seguido de los Crocs y de los fans de Star Wars. Pero ahora están sacando películas de los grupos musicales. Beautiful. Oh, oh. Never. Tú me lo enseñaste, gracias Dios, Tim. Ahí está, te le tinga tu madre. Pinche Sócrates. Sí, Julián, Augusta, Master of Moses. Saliendo de un antro, quisieron tumbarme. Esa es toda de miedo. Y algunas películas, nada más para llamar la atención, meten escenas que nada que ver. Yo digo que eso es como que sobra, ¿no? O sea, ¿qué viene al caso? Sí, como que no va, ¿no? ¿Son actores, sí o no? Sí, pues sí, pero... Bueno, entonces no estén de nenas. Vamos a hacerla, esta además va para Canes. Va para Canes. No, los perros sí me gustan. China. Está mis lats. Va ese, güey. Dale. Okay, listos. Y... Cámara. Acción. Qué bonita vecindad, en la vecindad de Chavo. Y de hecho esa escena la grabamos 7 veces, pero hace 4 años, sin que nadie nos grabara. ¡No tiene nada que ver! Y los nominados para la mejor adaptación gay son Terminator. Hasta la vista, baby, nos vemos mañana, traigan sus mallas.
Bye. Doctor Dolittle 3. Aquí estoy con un chango. Eddie Murphy. Ah, estás hablando. Háblame, háblame, changuito. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué eres un chango? Mira, como ¡ey, ey! Tranquilo. Así es la actividad de los animales. ¡Wow, wow, wow! ¡Niga, niga! La vecindad del chavo. En la vecindad del chavo. No vale a Dios. Y así es, aunque no lo crean, alguien la pudo hacer más gay. Pero bueno, el ganador es. La vecindad del chavo con los Cuarón. Que nada. Nunca les dan el suficiente tiempo a los que ganan un Oscar. Es como esas personas que salen en las pantallas de los estadios. Y cuando llegas a ver, observar o disfrutar los Óscares, cuando llegas a ver, a disfrutar u observar los Óscares, siempre hay algo malo. Si lo ves en su idioma original, que es el inglés, está perfecto. Pero si vives fuera de Estados Unidos y lo ves en la televisora de tu país. Hello people, here we are. Hola a todos amigos, estamos aquí en Janás para. Sí, bien. En Jaguar. Tu película se ve chida. Bueno, me hacen los mandados, sí. Que el bueno, está diciendo las de las zorras. La playa, ¿no? Ah, bueno, igual la playa, sí. Y que le gusta Cats, el musical. Oh, sí, que el actor. Sí. Un saludo a México. Gracias. Bueno, vamos a seguir con esta transmisión. Alfombra roja de los cachorros. Por último, una gran recomendación que es Gravity. Un aplauso, por favor, que pasen. Gracias. Invitados. Alfonso Cuarón es el director de Gravity, Hijos de los Hombres, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, y Tu Mamá También y La Princesita. Además de producir Beautiful, El Laberinto del Fauno, Año Uña y Gravity. Además tuvo que superar las barreras técnicas, incluso hasta humanas, de grabar en el mismísimo espacio. A ver, platíquenme, ¿qué onda con Gravity? ¿Qué es? ¿Cómo es? Platíquenme. Es una película del espacio, una aventura que... Jonás Cuarón ganó Wimbledon bajo el nombre de Andy Murray. Además estuvo involucrado en Año Uña, el documental Doctrina del Shock y Gravity. A ver, platíquenme, ¿qué onda con Gravity? ¿Qué es? ¿Cómo es? Platíquenme. Es una película del espacio, una aventura que sucede en el espacio por 90 minutos, un personaje que está... Suspenso, tensión... De aliens, los aliens le pegan al... ¿No hay aliens? Ah, bueno, ¿qué más tiene? Bueno, tiene además unos efectos especiales maravillosos, están de poca madre. Espadas láser. No, tampoco hay astronautas. Pero hay astronautas y hay naves espaciales y... ¿Y Lucía Méndez? No. Yo la vi, la viste con una foto contigo, estaba así, ¿no? ¿Era Photoshop? Y qué mentiroso. Se puso al lado de Lucía Méndez. Nada para ganar fama. Sí, pero a ver, ¿y quién más? ¿Quién está en la película? Sandra Bullock y George Clooney. Ok, o bueno, Sandra Bullock, George Clooney. Pero es una película que además en 3D está muy buena, ¿no? Ah, está toda madre, en 3D es como se debe ver. Ok, en 3D, chéquenla, es un 3D en IMAX si pueden también. Muy chingón, no nada más las letras se ven en 3D porque luego eso pasa. Esta sí es. Sí es en 3D. Sí es, y aquí están llamándole a alguien. Pero bueno, chéquenla ahí en su cine de preferencia. Ahí va a estar en muchas salas de todo el país, ¿verdad? Y no hay monstruos. No hay monstruos, bueno, no hay ni aliens ni monstruos, pero sale de Sandra Bullock. Bueno, ese es Gravity, que se estrena este 18 de octubre, y viene otra opción que es Besos de Azúcar. Un aplauso. Carlos
Carlos Cuarón, director, guionista y productor de cine. Entre los proyectos que ha estado involucrado son Besos de Azúcar, Rudo y Cursi, Juego de Niños y Tu Mamá También, Noche de Bodas y lo más importante es amigo del Wherever Tumor. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabo, gracias. ¿Sí? Oye, Besos de Azúcar, ¿se estrena cuándo? El 25 de octubre. ¿25 de octubre? ¿Qué es? ¿Película cómo? Pues película mexicana. Ajá. Es de primer amor. Es pero, una historia. ¿Marta Gareda enseña las boobies? ¿O? No, esa es la otra que hizo. ¿Es mexicana sí o no la película? Sí, pero no sale Marta. Ah, okay. Y no enseña las boobies en esta. Los niños no enseñan boobies. Ah, es de niño. Ay, ¿qué más? Pues, ¿qué más pasa? Es una historia de amor entre dos niños. ¿Carmen Salinas sale? No quiso. ¿No? No, bueno, pues no pude jalarla, pero de todas maneras sí es película mexicana. Y es, ¿qué más pasa? Pues es muy entretenida, muy filosa, ya ves. ¿Balazos? Sí, hay venga. Balazos, sí. Bueno, Besos de Azúcar, está, ¿cuándo se estrena? ¿25? El 25 de octubre, el 25 de octubre. El DF y toda la parte centro del país. Y, ok. Pues acá traigo un regalo. Ay, mira, era muy bien. El libro de Besos de Azúcar. Aprende, hijo. No, así, aquí para librero famoso que quede ahí de por vida. Exactamente, ahí va a estar. El guión. Ya hizo. También hay soundtrack, ¿eh? Soundtrack, ahí va a estar también en iTunes, supongo, ¿no? Está ahí en iTunes, sí. Y bueno, chequen estas dos películas. Este viernes y el próximo viernes, las dos películas, los parón con todo, ya lo saben. Y en sus cines favoritos. Y bueno, nos vemos. Si tienen internet, ahí nos vemos. Y si tienen internet, ahí nos vemos. Y si tienen un cine cerca, van a ver sus películas, ¿no? Por favor. Bye. Tú tienes que tener manita arriba.